¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches y muy buena madrugada, y espero que sí sea así. Noche parte de la madrugada, que estés, bueno, pues escuchándonos, tanto bueno, somos dos, el señor Smooth en su canal de YouTube. ¿Qué pasó, señor Smooth? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por haberme invitado una vez más a tu canal. Y bueno, que también esto va a salir en tu canal, no, no nada más me voy a quedar yo, ¿verdad? Nos puedes seguir por esto lo puedo, los pueden, bueno, tanto en tu canal como en el mío, pues esto se va a escuchar en YouTube. También lo voy a subir por iVoox, ese kiosco que dicen, así le dicen los españoles, el kiosco de audio, pues más grande de habla en español, donde puedes encontrar miles, miles, miles de podcasts, de lo que tú quieras, de todo, música, podcasts, videojuegos, anime, por ejemplo, a lo que a nosotros nos gusta, misterios, como en este caso que es un especial de Día de Muertos. Aquí es. Estamos, bueno, 2 de noviembre, año 2016. Y también, bueno, también digamos, lo vamos a programar para que salga en lo que es Halloween, que muchos, bueno, tienen la errónea idea de que el Halloween es una tradición meramente norteamericana. Y no es cierto, ¿eh? Esto proviene de Europa. Y aunque no lo crean, esto fue. Y bueno, voy a dejar hipervínculos para que realmente lean y chequen. Esto fue una, digámoslo así, invención o un día que oficializó más que nada la Iglesia Católica. Aunque no lo crean, el día de Halloween fue oficializado por la mismísima Iglesia Católica. Aunque no lo crean. Pero bueno, eso es historia aparte, no nos vamos a adentrar en ese tipo de cuestiones. Y bueno, en este especial de Día de Muertos Halloween, bueno, diagonal, Día de Muertos Halloween, vamos a estar hablando de, pues, ¿qué les parece? Película de terror, recomendaciones, y no vamos a dar spoilers, obviamente, solamente vamos a estar dando una pequeña introducción, una pequeña opinión de las películas que les tenemos programadas para que ustedes, bueno, las vean, las busquen. De todos modos, en este audio, y bueno, pero en la caja de comentarios, ya sea en YouTube o en iVoox, voy a poner los hipervínculos para donde tú puedas obtenerla o ver la película de manera online o, bueno, a tu preferencia, ¿no? O si no, también, bueno, conseguirlo en tu país, ya sea, no sé, en algún videoclub o, bueno, si es que todavía existen los videoclubs, creo que ya valieron. O en Blockbusters, creo que también ya valió, pero bueno. O en tu Walmart o tienda preferida. Y bueno, sin más por el momento, ahora les dejo al señor Smooth que, bueno, nos empieza a platicar qué opina de esto, o si ya quiere pasarse a las películas, también está bien hecho por él. Vamos, señor Smooth. Hola de nuevo, ¿cómo están? Gracias por la información que se están dando. Nos queremos dar una pequeña información para que la pases así con tu familia sobre este día especial, ya sea películas de terror principalmente que se celebran en estos días, para que tengas una sugerencia que tengamos así para que tengas en cuenta. Vamos a empezar con las películas de hombres lobo. A decir, los hombres lobo. Son buenos los hombres lobo. Aunque se hacen pocas películas. No sé qué opinas tú, señor Smoot. Sí, es que son muy poquitas, pero hay unas que son excelentes y como todo, hay unas que están bien chafas. Sí, yo recuerdo series de los 80, ¿no? Por ejemplo, esa serie de lobos que, bueno, por ejemplo, la verdad sí me gustó. A la persona hasta que le salió un pentagrama en la mano. Ahorita no recuerdo muy bien esa serie, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llama? Por desgracia también, ¿no? Pero sí, yo me acuerdo que esa la veíamos de niños. Sí, me acuerdo de nuestra infancia. Sí, fue una serie sí, muy exitosa en los años 80. Ahora sí la voy a buscar y ya cuando la encuentre, porque esto sí, digo, no estaba programado, no estaba previsto, pero esa serie la vamos a buscar, la voy a darles el nombre y a ver si la podemos conseguir online.
Es muy buena la serie. Digo, Hombres Lobo casi no hay muchas películas y las que han sido un poco malas. Salvo que Hellsing para acá, como que ya se han discutido, ¿no? ¿Cómo ves tú? Sí, lo levantaron bastante, un poquito la categoría de hombres lobo. La única que más o menos estuvo buena es la de un hombre americano en París, algo así se Ah, llamaba. sí. Sí. Bueno, sí, recuerdo la película, pero digo, y más que nada por los. La historia son pues, casi lo mismo, pero la cuestión de la transformación o el hombre lobo tal cual, con los efectos especiales de hoy en día, no manches, se ven padrísimos. ¿Cómo ves? Sí, exactamente. Pero es como todo, pero la computadora le da mucha, ¿cómo se le dice? Le da mucho en la torre a muchas cosas lo que eran los efectos de películas de terror de los 80. Así más artesanales, ¿no? Los efectos especiales no tan computarizados como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día. Pero bueno, pues empecemos a ver qué recomendación de películas de hombres lobo nos tienes. Hay una que se llama Duck Soldiers. La historia comienza con una pareja que acampa en las tierras atlantas de Escocia. Oye, ¿y esa quién, en qué año salió y quién la dirigió, no sabes? No apareció cuando le puse. No tengo que quitar eso. Bueno, entonces la película que nos está diciendo se llama Dog Soldiers o Soldados, Perros Soldados, ¿no? Se llama así castellano. Algo así. Y dinos, ¿qué onda con esta película? La historia se centra en las tierras altas de Escocia, donde acampan una pareja joven que le regalan una como una espada de plata a su novio. Pero en esa noche, accidentalmente fueron asesinados por unas criaturas muy extrañas. O sea, los hombres lobos, ¿no? Ajá, bueno, efectivamente. Pasan 4 semanas después un escuadrón de 6 soldados de ejército británico, incluyendo al soldado principal llamado Cooper, llega a las tierras altas de Escocia en un helicóptero en una operación que está a cargo del sargento Harry Wells y toma parte de un entrenamiento en conjunto al Servicio Aéreo Especial del ejército. Sin embargo, al llegar al campamento se dan cuenta que son atacados por hombres lobo. Pues es algo así interesante y quedan atrapados en una cabaña. Ah, sí, ya recuerdo que tenían que estar soportando ahí la noche, ¿no? Porque los soldados, bueno, pues, de hecho creo que empiezan a morir uno a uno, ¿no? Y el último se desata una batalla épica, ¿no? Ya, sí, recuerdo, y tienen, cierto, una pequeña escena cómica, ¿no? Que hasta, creo que un hombre lobo le dan un sartenazo cuando el soldado se queda sin munición, ¿no? Y se empiezan a agarrar a golpes, digo, ahora sí que. Pero los hombres lobo, pues sí están detalladillos, ¿eh? O sea, de una manera artesanal, no tan computarizado, pero aún así, ¿cómo ves los hombres lobo ahí? Sí, le hicieron la temática como de antes, así del maquillaje y las máscaras así mecánicas. Y está interesante, está padre. O sea, bueno, con lo presupuesto que hayan tenido, digo, no van a sacar así un hombre lobo que sea tal cual, muy, muy vaya, que luzca mucho en la escena, sino como las películas que las hacían de antes, salían solamente un pedacito, un cuadro del lobo o del monstruo, y realmente se cambiaban a los personajes, a las víctimas, ¿no? Porque pues más que nada el presupuesto pues no les daba más, y aparte la calidad de efectos especial sí, era difícil mantener. Pero bueno, ya hablamos de esta de Hombres Lobo, ¿qué otras tenemos? Tenemos otra más de Hombres Lobo. Ajá. Este está más reciente. Ajá, ¿qué año salió? Salió en el año 2015. Ah, el año pasado. Ajá, ¿cuál es, oye? Se llama Wolf. Ah, sí, ya sé cuál me estabas diciendo. Ajá, dime. Que según este lo toman como si fuera un remake de Aullido. ¿Ah, sí? Sí. Esas películas de Aullido también. A mí solamente la uno fue la que me agradó. Ya tanto las demás, soso, ¿eh? La Pero verdad sí. Aullido sí fue buena en su época, pero Aullido 1, ¿eh? Además ya como que... Un asco, Sí, no, bueno, a mí asco. en lo personal no me lo agradaron, ¿eh? Y dime, esta de ¿cómo se llama esta película? Wolf. Wolf, o sea, Lobo, ¿no? Ajá. Y 2015, ¿sabes quién la dirigió? Paul Heyse.
Powerhead. Ajá. Ok, entonces esta película es del año pasado y cuéntanos qué, sin hacer spoiler, ¿verdad? También, pero cuéntanos más o menos de qué onda, cómo va esta onda. La historia se trata en una plena noche durante un trayecto nocturno de un tren. Los frenos de emergencia, como lo mencionamos, es un tren de pasajeros, se activan en la mitad de una zona boscosa. Sin saber qué pudo pasar, el maquinista descubre que atropellaron un ciervo que quedó arrollado ahí junto a las rieles del tren. O sea que no me se separaron solamente para ver que mataron Un ciervo. a un ciervo con todo un tren. Ajá. Bueno, está bien, ajá. Pero el maquinista desaparece sin dejar rastro y los pasajeros empiezan a impactarse hasta que proponen abandonar el convoy y caminar por las vías hasta la próxima estación. Sin embargo, una extraña criatura surge de la nada y les obliga a retroceder al mismo tiempo que pretende entrar al tren. Cuando se dan cuenta, están rodeados por una inmensa manada de hombres lobo. Ah, ok, sí. Esta tiene poco los efectos aquí. ¿Cómo ves tú? ¿Qué opinas de los efectos especiales ya de un hombre lobo 2015 a un hombre lobo como Doc Soller, que fue aproximadamente en los noventas? Este tipo de hombre lobo no es el clásico que sale así todo velludo. Ajá. Es así todo musculoso y con poco pelo. Pero en la noche hasta se le ven los ojos brillantes y cómo los están cazando a todos los pasajeros uno a uno. Y sí está bastante O gore. sea que estos son unos hombres lobo, digámoslo así, Como no tan lampiño. peludos, No. pero sí siguen teniendo los rasgos, ¿no? O sea, ya sabes, los ojos amarillos, los dientes enormes, la agresividad, ¿no? Las Ajá, garras. las garras y se ven muy detallados y se ven un poquito más espeluznantes que un hombre común que lo Que saca. un hombre lobo así todo peludo, ¿no? Ajá. Y como tal. Ah, vaya, pues Yo los, esta. perdón, yo los vi más tétricos estos hombres Estos hombres lobo. lobo. O sea que esta sí se aguanta esta película para la gente de, digamos, la generación Y. Y bueno, nosotros somos generación X y Y. Ya puedan disfrutar de grandes efectos con este cambio de hombres lobo. ¿Cómo ves tú? Ajá, o sea, la verdad sí, y tiene un estilo un poquito más de, como de suspenso y combina algo de terror. Terror. Ajá. Entonces, me imagino que gente atrapada en el tren. Y hay que sobrevivir la noche, ¿no? Contra los hombres lobo. Lo Ajá. malo es que aquí no hay armas, digo, no creo que tengan balas de plata, nada de ese estilo, ¿verdad? No, aquí Solo es sobrevivir. es sobrevivir con los medios que tienes. Esta sí te la recomiendo mucho, me gustó mucho esta película. Ajá. Y dieron un cambio muy drástico a lo que es un hombre lobo, como lo mencionamos. Ah, órale. Bueno, pues entonces ya saben, Wolf. De igual manera buscaré los supervínculos para que puedas verla, la puedas tener. Y bueno, ahora, ¿qué seguimos, señor Smoot? Ok, empecemos con un clásico de los monstruos. Un clásico de esos monstruos que hasta te espantan en la noche. Hablamos de los zombies. La cultura zombie, porque esto ya no es nada más un monstruo cualquiera, ¿no? Como un Drácula, un Frankenstein, un hombre lobo. Los zombies ya es ahora sí que parte de una cultura, ¿no? Ya se ha hecho tanto de zombies, por ejemplo, está Walking Dead, está Fear the Walking Dead, está todo, no inventes, o sea, películas, por ejemplo, todas las que dirigió George Romero, zombies, Ah, el padre de los zombies, padre de claro. los zombies, hay bastante material en cuestión de zombies. Unas muy grotescas, no les voy a decir, otras muy vulgares, la verdad, como que sí le faltan al respeto a los zombies, porque también han hecho cada película tan, pues, bajo presupuesto que dices, no manches. ¿Tú llegaste a ver esta cosa, película llamada Zombies contra Vampiros? No manches, güey, o sea. Asco de película. No manches. Asco de película. No, No. no, no. El mundo de los zombies es así. O sea, tienes que estar entre todo, digámoslo así. Es que como que los han querido hacer muy cómicas las películas a veces de Es zombies como si y quisieras, no sé, meterte una mina llena de carbón y empezar a rascar y escarbar y escarbar hasta que encuentras el diamante. Lo mismo pasa con las películas de zombies. Hay un chingo de películas, pero muy poquitas son buenas.
Y el señor del Mood nos trae algunas que, bueno, él considera que son joyitas, que tú debes de ver en cuestión de zombies. Olvídate de Walking Dead, olvídate de Fear the Walking Dead, olvídate de 28 días. Bueno, esa también es buena película. Bastante buena, la Bastante verdad. buena, 28 días, la verdad. Pero lo quisimos cambiar un poquito para que conozcas un poquito más de temas de zombies, de películas serias. Porque, como dice mi compañero, es que hay cada porquería de que han hecho de filmes de zombies. Que Simón. no, muy feo. Y bueno, a Yo te ver, recomiendo cuéntanos. dos películas, pero vamos a mencionar una, que es una película francesa de zombies. Se llama La Horda. Ah, sí, la recuerdo. Es una Está película muy buena. francesa, Ajá. como mencionamos. Es del año 2009. Ah, ok, 2009. Fue escrita y dirigida Ajá. por Janaki Dahan Ajá. y Benjamin Rocker. Okay. Ok. ¿De qué nos trata esta película de zombies? Se La horda, ¿no? trata Dijiste. La La Horda. horda, okay. La Horda. En francés le dicen Hordet. Bueno, lenguas hermanas. Exacto. La historia se trata de unos policías que van a vengarse de unos pandilleros porque mataron a su compañero, de unos narcotraficantes. Ajá. Estos policías organizan una incursión de venganza dentro de un edificio ya en ruinas, que es su base principal de los rateros. Narcotraficantes, ¿no? Okay. Sí. Al verse descubiertos, a punto de ser ejecutados, ocurre algo inimaginable, que es el fin del mundo. Hordas de zombies invaden el edificio y obligan a los policías y a criminales a trabajar juntos para sobrevivir a este infierno ocasionado por los dichos zombies. Oye, y como en todas las películas de zombies, ¿viene cómo se creó o de dónde viene la enfermedad zombie o igual como la de Dios Romero? No saben ni qué pedo. Sinceramente ahí no saben tampoco qué onda. Ya nomás de repente aparece, ¿no? Pero fíjate que es raro que películas francesas tengan un éxito con este tipo de películas. Sí, pues casi todas son hollywoodenses, Sí, ¿no? O exactamente. grandes efectos, películas de grandes presupuestos como la de Guerra Mundial Z, ¿no? Ándale, Ay, ok. sí. Ajá, dime, ¿y qué más con esta película de La Horda? No, fíjate que está muy interesante. Los zombies ya están muy detallados. Ajá. Así como los andan persiguiendo a los personajes principales aparte. Ok. Y así lleva algo de acción, algo de acción. Pero sí la trama no está muy churra. Esa yo sí te la recomiendo, así que la veas y la disfrutes así con tus O compañeros. sea que no es la clásica trama, ¿no? De que hay que sobrevivir. Bueno, sí, hay que sobrevivir a los zombies, pero no son ahora sí que los clásicos civiles, ¿no? Que, ay, que no sé. Aquí sí son policías, me imagino de algún escuadrón especial. Y bueno, delincuentes, o sea, digamos así, narcotraficantes que están en Francia, pues también deben estar preparados para todo, ¿no? No son civiles comunes, por ejemplo, como 28 días, ¿verdad? No. Ah, ok, entonces hay que sobrevivir a la horda. ¿Y qué más? O sea, al día siguiente o hasta que llegue un equipo médico o de No. salvación o qué. Ahí no hay salvación, ahí tiene que sobrevivir y escapar. Ya toda Francia valió madre. Ajá, Ah, exactamente. okay. Tienen que escapar porque ya las hordas van a asesinar ahí donde quiera que esté algo vivo para O comérselo. sea, ya están metiendo al edificio, ¿no? Era un edificio. Es un edificio ahí. Pero todavía los traficantes tenían las puertas selladas, pero ya los zombies están a punto de entrar. Órale, bueno, pues ya saben, la horda. Ok, ¿y ahora qué más nos tiene, señores? Ok, este es un clásico, pero Ajá. eso sí se lo digo. Ajá. Está muy fuerte, muy gore. Estamos hablando de un título así básico, pero es un clásico de zombies. Se llama Zombie. Así sencillo. Zombie. Conocido también como Noche de Pánico en Argentina y en Ajá. Nueva York. Nueva York bajo el terror de los zombies en España. Aunque en España se llama Bajo Terror de los Zombies. En Nueva York bajo el terror de los zombies. Ah, Nueva York Bajo Terror de Ajá. los Zombies. Y aquí en México la conoce como Zombie 2. ¿Zombie 2? Ok.
Esta película de terror es italiana, del Ah, año de otro europeo. 1979, por uno también de los mejores directores, igual como George Romero. Ajá. Estamos hablando de Lucio Fulci. Fulci. Okay. Vamos a hablar un poco del ¿De qué director para que se nos...? den idea de quién es. Lucio Fulci tuvo esta película, fue una de sus primeras producciones de terror, ya que solo él se dedicaba a trabajar con películas de suspenso y comedia. Su fuerte trama y maquillajes junto con los efectos especiales logró ganar un premio Satumen en el año de 1981 y recordada como una de las películas del oculto. El film fue inspirado en la película de 1978 de George A. Romero, The Dawn of the Dead, El Ah, Amanecer de okay. los Muertos. Que también se hizo su remake, ¿te acuerdas? De Ah, Dawn of the Dead. También fue buena exactamente. la película, pero bueno, digo, como también es muy comercial, no vamos a tocar tanto ese tema, ya mucha gente la conoce. Pero vamos a ver, ¿qué más, señor? Cuéntanos, nos platicaste un poco del director, no vamos a meter tanto, pero ¿qué tal la película? Dime, ¿qué trata? Es muy gore, muy excelente para su tiempo. Para los que les gusta la sangre, la carne molida, ¿no? Exactamente. Es muy fuerte, por eso esta, si la vas a ver con alguien, mejor velo tú con tu novia o con tus amigos, pero a solas. ¿De plano? De plano, porque sí está muy explícito, mucha sangre, mucho destripamiento. Ajá. Y sí, para su tiempo estuvo bien, la verdad. Okay. La película se trata principalmente del doctor David Merman, que está mostrando a un zombie que va despertando poco a poco, y siendo este suceso, le mete un balazo en la cabeza mucho tiempo atrás. Después encuentran un barco sin tripulación ni pasaje que navega por las costas cerca de la Isla de la Libertad, y unos policías investigan en su interior de algún rastro de quién pudo estar a bordo, pero al ver que no había nadie se dan cuenta de que hay mucha basura, incluso hasta gusanos en las teclas del piano. Uno de los policías se encuentra a una mano ensangrentada envuelta en una manta y ve como un zombi sale de las puertas del barco y lo ataca mordiéndole en la parte del cuello. El otro policía mata al zombi con un revólver haciéndolo caer al mar. Cuando los demás oficiales encuentran el barco y se enteran del crimen, se encuentran con la joven llamada Anne Bubbers, quien aclara que ese barco estaba abandonado, que era de su padre, y no sabía desde hace 3 meses. La policía empieza a realizar en búsqueda del padre de Anne, pero no encuentran ningún rastro. ¿Sabes que esa película es de zombies en un barco? Ajá, la introducción. Ya después la investigan cuando llegan a la isla. Y es cuando empieza todo el suceso de cómo van despertando los zombies clásicos, los lentos. No son como los de 28 días que van corriendo. Este es el clásico zombie lento, Ajá. que te ataca en grupo y se ve cómo te va despedazando poco a poco a cada uno de los personajes. ¿Y su punto débil igual la cabeza o qué La onda? cabeza, hasta con botellas de cóctel molotov, los empiezan a quemar y todo. Está Ya. padre. Es como el videojuego de Left 4 Dead, ¿no? ¿Te acuerdas de esos cócteles Molotov? Pues algo Que parecido. como incendiaban todo y los zombies salían corriendo, ¿no? De Y hay fuego. una escena, a mí me gusta cómo están estos zombies. Son grises, así hasta con la carne, como se le están cayendo de jirones. Y hay una escena donde me gusta y me acuerdo mucho, que están abriendo como un ventanal y se mete el zombie y lo vuelan con un escopetazo, así para. Lo deshacen y así se ve muy detallado. Es lo que me gusta mucho de este director. Entonces, la película, ¿cómo se llama? ¿Nos Zombie repites? 2, Zombie Zombie 2, 2. o Zombie, así en la portada la encuentran, es un clásico ya, esa portada. Ok, ¿qué otra más? ¿Qué más películas tiene, señor Smoot? Ok, hablemos del Señor de la Noche, el Príncipe de las Tinieblas. ¿Señor del Metal? Aparte, el Rey de los Vampiros. Vamos a hablar de película Ah, de pensé que ibas a hablar vampiros de ahora. Satanás. Dije, ah, caray, échale Eso eso. ahorita hablamos más Ah, adelante. ok. Ajá. Ahora nos vamos al mundo vampírico, que también es todo un mundo. Es todo Toda un arte. una cultura, igualmente un mundo en el cual, bueno, hasta los
las tribus urbanas, como así se les conoce. Ves que está el mundo de los góticos. Primero están los metaleros, los góticos, no, los rockeros, metaleros, góticos, pero también o los darks, como les dicen, o los darks, como dicen en España, soy darks. No sé, no entiendo eso. Pero, y bueno, que yo también me considero también de la onda oscura, pero ya un poco más profundo la cuestión del dark salta al vampirismo. Y es donde aquí muchas películas han hecho esa, digámoslo así, han creado, bueno, para mi opinión, han creado esa forma de vida, ese estilo de vida, en el cual pues las personas les agrada ese misticismo que representa ser vampiro, ya sabes, ¿no? Ser inmortal, obvio, joven para siempre. Lo malo es que, bueno, tienes que beber la sangre de las personas. Generalmente todos los vampiros son pues hombres o mujeres y ambos son pues ahora sí que en mi caso no soy homosexual, ¿verdad? Pero son hombres bien parecidos, digámoslo así, para las mujeres son hombres sexys, igual para nosotros las mujeres, las vampiresas son hermosas, ¿no? Casi no hay vampiros horribles, son igual, hay películas que del montón, pocas son joyita, igual hay películas churrísimas o como dice, asquerosísimas. En este mundo fílmico, pero bueno, dejémonos de tanto pinche rollo. A ver, del Señor de los Vampiros, ¿qué película nos tiene el Señor del Mundo? Bueno, esta película está interesante, de suspenso y aparte el romanticismo. ¿Veis lo que te dije? Ajá. Ajá. Hay dos versiones, la que es la clásica, que es del 2000, no me acuerdo si 2007, pero hay otra que sacaron en el 2008, 2009, no me acuerdo bien la verdad. Esta película se llama Déjame entrar. Ajá. También conocida en España y en México. Okay. Déjame entrar. Déjame entrar. Esta está basada en el libro de John Avildsen Bewitched. La historia se trata de un niño de 12 años que sufre un acoso escolar que entabla con la amistad de una niña vampiro, perdón, en Blackeberg, en un suburbio de Estocolmo, a comienzo de la década de los 80. Habitualmente sufre los abusos y palizas de sus compañeros de clases durante el día, aunque nunca responde. Pasa las noches soñando con vengarse, fingiendo asesinatos con un cuchillo en el patio de su bloque de apartamentos. Pero esa noche se encuentra con Ellie, que se ha mudado recientemente al piso vecino de Oscar, de un hombre mayor llamado Akan. Ellie, que parece una niña de 12 años, solo sale de noche y no parece afectada por el intenso frío. Poco después de la llegada, Ellie y Akan, el adulto, comienzan a capturar víctimas para dejarlas sin sangre, pero tras varios fallos en el último intento, perdón, y antes de ser capturado por la policía, Hakan se rocía la cara con ácido para desfigurarse y ocultar su identidad, a fin de que pueda relacionarlo con Ellie. Mientras esto ocurre, Ellie se ha hecho amiga de Oscar, animándole para reaccionar y finalmente atacar a sus compañeros, hiriéndolo a Connie y a uno de los matones de la clase. Tras enterarse de la detención de Hakan, Ellie lo visita al hospital, donde bebe su sangre y lo lanza por la ventana para matarlo a petición del propio Hakan. Ahora sola, Ellie acepta profundizar su amistad con Oscar, que finalmente le propone hacer un pacto de sangre. ¿Y cómo ves tú la película? O sea, La verdad está interesante, así como una gran amistad después empieza con un romance. También lleva sus escenas de mucha sangre, cómo empieza a matarlas a esta niña vampiro a todas sus víctimas. Sí se discute, o sea, las niñas sí los mata chido, o sea, sí se ve en la película cómo se los chingan a Sí. los buleadores. Ajá. Tienen su parecido siempre esos infelices. Y Ajá. las dos películas,
la original y el remake, Ajá. estando las dos buenas, y es muy raro que un remake también guste, porque yo vi Okay, las dos, okay. la remake y la original, Ajá. y está padre. La verdad, esa película sí vale la pena verla, de vampiros, porque son muy poquitas, aparte de Entrevista con el Vampiro. No sé si te acuerdas de esa película. Sí, también me acuerdo, también todo un clásico. Tampoco la vamos a mencionar aquí porque mucha gente ya la conoce, Ajá. pero sí, también muy, muy romanticismo, muy elegantioso los vampiros, ¿no? Sí. Ok, entonces esta película, ¿cómo me repites cómo se llama? Déjame entrar. Déjame entrar. Entonces es una escena romántica de dos niños donde la niña es vampiro y me imagino que el chavo que es buleador también va a entablar un romance con Sí, este ser de la noche, ¿no? se Ok. enamoran así, porque él es un niño tímido que vive Ok. en esos suburbios. Siempre lo O maltratan. sea, clásico tonto buleado, ¿no? Exactamente. Ah, ok. Bueno, ¿qué otras películas nos tienes? Otro clásico. Vámonos al cine mudo, de las primeras películas clásicas de vampiros. De vampiros. Estos han de conocerlo. Ajá. Vamos a retomarlo del año de 1922, Nosferatu. Ay, Dios mío, es ahora sí que todo un clásico, Nosferatu. Y para que vean, no es de Hollywood, es alemana la película. Y luego de la tierra de la oscuridad, ¿no? Esas tierras alemanas, cómo me encanta su cultura. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué más dentro de la escena oscura está Nosferatu? Lo conocen también como Nosferatu, una sinfonía de horror, conocido en español, como ahorita lo mencionamos, Nosferatu o Nosferatu el vampiro. Ok. Es una película muda, como lo mencionamos, del año de 1922, dirigida por F.W. Murnau, siendo este el primer film relacionado con la historia original de Bram Stoker, Drácula. Ajá. Bram Stoker. La historia se trata de Hunter y su mujer Helen. Son un joven matrimonio que vive en la ciudad de Pittsburgh en el año de 1838. Un día, un agente inmobiliario llamado Hawk envía a Hunter a Transilvania para cerrar un negocio con el conde Orlok. Se trata de una venta de una finca de Whitworth, situada junto a la casa de Hunter. Durante un largo viaje, Hunter pernocta en una posada donde hojea un viejo tratado sobre los vampiros y encuentra en su habitación. Una vez en el castillo, es recibido por el siniestro conde. Al día siguiente, Hunter amanece con dos pequeñas marcas en el cuello, que interpreta como picaduras de mosquito. Una vez firmado el contrato, descubre que el conde en realidad es un vampiro. Al verle partir hacia su nuevo hogar, Hunter teme por Helen. Ok, entonces esta película son de las antiguas, de las mudas, donde te sale la escena de y se desaparece el diálogo, ¿no? Ajá. Ah, ok. Sí, recuerdo esa película, ese Nosferatu, pues ahora sí que muy emblemático, muy, pues cambió la historia del clásico vampiro que es galán, guapo y qué tal. Aquí. Este vampiro sí está tenebroso, no tiene cabello, sí parece Y un... más que son películas en blanco y negro, imagínate. Es el Sí. primer, la fase de un vampiro de los más antiguos. Los Nosferatu, porque también hay clases de vampiros, déjame decirles. No nos vamos a clavar igual en los tipos de vampiros que hay en todo el mundo, lo que es el Drácula, Nosferatu y vampiros en Japón porque son, es todo un mundo también de los chupasangre. Pero bueno, entonces esta película también la recomiendas, todo un clásico. Ajá, para que la Y disfrutes tú a gusto con tu familia en estás este bien día. retro, ¿no? Exacta. Pero muy retro, porque no está Nadie muy se avienta vieja. mucho películas mudas, porque esas fueron de las primeras películas de terror sobre este tema de vampiros. Ok, ¿qué más nos tienes ahora? Ahora, para que vean, hay también películas de brujas. Ok, de brujas. De brujas. Porque muchos piensan, ah, es una jalada lo de las brujas. No, no, también hay unas que sí Hechizada, ¿no? espantan. Es una mamada, pero bueno. Bueno. Cuéntanos, ¿qué hay de brujas en esta noche
El Día de Muertos y Halloween, de lo cual estamos platicando. ¿Qué Ok, hay? vamos a hablar de un clásico, el Vamos a hablar de un clásico, sí, del padre que hizo el despertar del diablo, que lo conocemos aquí en México. Estamos hablando de San Remy. Maestro Sam Raimi, este señor de veras, las buenas películas que ha hecho. Se imagina, ahorita están con esto de Ash versus Evil Dead. Está muy buena esa serie, Muy ¿eh? buena la serie Esa la recomendamos con Bruce para... Campbell haciendo sus desmadres Como y siempre. con la hermosa Dana De Lorenzo, que me encanta. Ja. Esperemos ver la segunda temporada que ya van a ya la va a haber estrenado en octubre el primer episodio. ¿Se va a estrenar? Ok, sí, porque me Sí, ya estoy se inscrito a estrenó. la cuenta de ella, de Dana De Lorenzo, y también lo publica de que ya están en esa chamba con Bruce Campbell. Ya saben, él siempre es desmadroso. Pero bueno, cambiemos de tema rápido, entonces vamos a ver Brujas. ¿Cómo se llama esta película? Arrástrame al infierno. Ah, excelentísima película. Me encantó, ¿eh? La fui a ver al cine. No, hombre, cuéntame. Bueno, esta película es de Estados Unidos. Okay. Como lo mencionamos, está dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Alison Rothman, Okay. Lorna Raimi y Justin Long. La trama se sitúa con un joven oficial de préstamos que busca conseguir un puesto superior, que encuentra una vacante. Al tratar de impresionar a su jefe, Christine niega otra prórroga de un préstamo a la señora Hanuch. Es una anciana gitana que está a punto de perder su casa. Muy tétrica esa señora, ¿eh? Por cierto, Está muy, muy, muy horrible, sí da miedo. por represalia, Hanuch vierte una maldición sobre Christine, que después de 3 días de tormento la hundirá a las profundidades del infierno por toda la eternidad. El demonio se llama Lamia. Ah, sí, la Lamia, ¿no? Ajá. Sí, no, yo me puse a investigar sobre la Lamia, no nada que ver con lo que se plantea aquí. Las lamias son como mujeres con cuerpo de peces, me parece. Ay, no me acuerdo, son mujeres. Pero la lamia que ponen aquí es completamente diferente. Más que nada parece un demonio. Parece igual, parece el señor del metal, ¿no? Patas de cabra. Así muy, muy, muy cabrón, muy culero. Y sobre todo esta película tiene el toque de Bruce Camp, de este, perdón, de a Sam Raimi. La cuestión que tiene un poquito las pequeñas escenas de comedia como la que sacó en Evil Despertar de Evil Dead. Dead, ajá, un Evil Dead en inglés, pero aquí lo conocemos en México como el despertar del diablo. Pero de comedia solamente fue un pedacito, o sea, ni 10 segundos. Pero la película sí es muy buena, la verdad sí da un poco de miedo. Cuando la Y empieza a torturar el Lamien a ella. exacto, cuando Lamia empieza a torturar a la chava esta de que quería ser gerente, ¿no? En esta como de financiamientos para las personas o microempresas. Algo así como eso de oye, nos ocupas así instituciones bancarias nefastas. Pero sí, algo así. Esta película está muy, 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 muy buena, me agradó. Me gusta la parte final. Al último, aquí no ganan los buenos. ¿Cómo ves tú? Aquí no. No, aquí el mal Aquí el gana. mal gana. Esas películas son las que en lo personal me agradan. No siempre todo es bueno, no siempre el bien siempre triunfa. No, no, no. Como debe de ser. El mal también puede triunfar. Y esta película así nos los hace notar. Chécala, vela, no te vas a arrepentir. Arrástrame al infierno, es muy buena. Y ok, bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos puedes decir? Bueno, vamos a una que de entre comillas de bajo presupuesto, pero ha recaudado bastante, diría. Y es muy raro porque hasta esta recaudó 248 millones de dólares. A su madre. ¿Y es de bajo Sí. presupuesto Y es de según? bajo presupuesto. Okay. Estamos hablando de The Bleach, The Witch Project.
La sea, bruja de Blair. el proyecto de la bruja de Blair, que hasta los videojuegos. A mí me gustó el videojuego de PC, ¿eh? Sí, La nomás bruja de que por Blair. desgracia ya no pudimos correr la bruja de Blair, la parte 3 del juego. Son tres videojuegos que sacaron de la bruja de Blair. De la bruja de Blair, solamente me quedé donde había como una oscuridad que estaba arrastrando y tenías que escapar. Esa es la 1. ¿Ese era el Ese uno? es el Puta 1. madre. No El pudimos 2 correr. está bueno, es de un coronel. Y el 3 es un cazador de Ese brujas. del coronel. Ya no podemos conseguir esos juegos, es muy difícil. Solamente que investigáramos en internet. Me imagino que debe de haber una liga. Esos jueguitos del proyecto de la bruja de Blair son muy buenos. De igual manera, vamos a hacer un especial de videojuegos de terror. Ahorita no nos vamos a clavar en eso, pero es muy buen videojuego. Pero bueno, ahora cuéntanos sobre la película, proyecto de la bruja de Blair. Dinos, ¿qué onda con esta película? Es una película basada así como terror psicológico estadounidense. Fue hecha en el año de 1999. Fue escrita y dirigida por Daniel Myrich y Eduardo Sánchez. La película fue producida por Hartman Films. Esta fue integrada por grabaciones amateur. Ajá, Y ¿qué relata la más? historia de tres jóvenes cineastas, Heather, Joshua y Michael, quienes desaparecen mientras caminan en las colinas negras cerca de Burkittsville, Maryland, en el año de 1994, para filmar un documental sobre la leyenda local de la bruja de Blair. La película afirma que los tres jóvenes no fueron vistos durante más. Nunca más. Y años más tarde todo el equipo fue descubierto. Este metraje recuperado fue presentado por la película que los espectadores hayan visto. Y fue a nivel mundial lo que ganaron sobre esta película, convirtiéndose en la película más exitosa de todos los tiempos, tomando en cuenta la relación y la inversión de la taquilla. Cada dólar invertido produjo 10 mil dólares aproximadamente. Fenómeno único en la historia del cine. Es que ¿sabes por qué? ¿Por qué esa película fue recaudó tanto? Es ¿No lo sabes que por qué? no tengo idea, es lo que me sorprendió. Esta película revolucionó la manera de hacer las películas. ¿A qué me refiero? Tú nunca, o bueno, de hecho sí se habían hecho películas anteriores a esa, pero no tuvieron tanto difusión como lo tuvo La Bruja de Blair. Estuvo en el momento crucial en el cual estas películas de perspectiva en primera persona, Eso mismo eso lo fue dicen lo que como revolucionó las películas documental de hoy en falso, ¿no? día. Algo así le Los tales dicen. documentales falsos hechos con la persona que carga su camarita y está filmando todo lo que pasa. No es una película, digámoslo así, como es, híjole, es que de cine casi no sé mucho cómo se le llame. Así como los videojuegos nosotros le llamamos el 3D o la o ambientación, a jugarlo como si tú fueras el protagonista y estuvieras en los ojos Como un del juego de personaje, shooters, algo como un así. juego de shooter, exacto. Eso fue lo que revolucionó, igual como Matrix, tanto los movimientos, las cámaras lentas, así cuando pasan las balas con Neo, ese tipo o las cámaras lentas cuando... No se pasa un accidente y se ve así que gira toda la pantalla. Ese tipo de escenitas parecerían, no sé, como que no, algo innovador, porque no va a pasar de ahí, pero error. Esto fue lo que pasó con la bruja de Blair. Al hacer ese tipo de escenas así, fue lo que hizo que se hiciera famosa la película. No tanto que me imagino si hubieran hecho La Bruja de Blair como se hacía antes, es una película que yo creo que ni siquiera no hubiera llegado ni a los $2,000, yo creo. Pero esta recaudó 200 millones, imagínate. O sea, fue muy, y más que nada fue por eso que fue tan exitosa, por la manera en la cual se filmó la película, digámoslo así, en primera persona. No tanto que aquí todos esperaban a la bruja, pero nunca sale. La inventada bruja jamás salió, solamente al último como que al chavo algo la ataca, ¿no? Sí, lo tortura, pero nunca sale. Y ahorita
En estas fechas sacaron la nueva película de La Bruja de Blair. ¿A poco va a salir nueva? Sí, ya salió. Ya salió y ahorita la Puta trama. madre, ni sabía, cabrón. La trama es, supuestamente la hermana de la que estamos hablando. ¿Hace así como que lo que pasó después o qué? Algo así. Y Y ya dice. ahorita pues no, investigué algo más, pero ahorita estamos hablando de clásicos. Pero esta es la más reciente que ahorita actualmente está sacando La Bruja de O Blair. sea, Esperemos que esté buena. o sea, ¿ya salió o apenas va a salir? Ya salió. Ya está estrenada aquí en los cines en México. Ah, está aquí en México. Ah, ¿Sí? voy a echarme una vuelta mañana. No, no he visto, la verdad. Me he desconectado en este aspecto por estar haciendo en mi canal, ya sabes, gameplays y animes y una que otra historia de terror que la verdad no, ahorita no he tenido tiempo de ir al cine. Pero entonces, La Bruja de Blair, ahí está, ¿no? Ajá, es la nueva, ya ahorita en internet la están criticando, qué tal está, qué tal. Ahorita no me he visto porque no Ajá. me quiero desilusionar, la quiero ir a ver. ¿Tú solito te vas a desilusionar o te vas a complacer diciendo que Ajá. es una maravilla? Ajá, podría ser buena, podría ser mala. Ajá. El chiste es ahorita quedarnos con esa pauta, porque ahorita Ajá. yo no la he visto, la verdad, Ok, para dar para una dar un opinión. punto de opinión si es buena o no. Ok. Bueno, pues entonces ya. Quedamos en que la bruja Blair. La Bruja de ¿Qué Blair. otras películas nos tienes? Ok, ahora sí vamos con el maestro del metal, el Satanás. amo de todo. ¿Querían ver películas buenas de El Diablo? Ok. Aquí tenemos algo bueno. Ajá. Quiero que conozcan el corazón del ángel. Corazón del ángel. Ok. ¿Qué nos trata esta película? O recuérdame mejor y chance ya la vi. Esta película salió en el año de 1987, Ok. escrita y dirigida por Alan Parker, protagonizada por Mickey Rourke y principalmente Robert De Niro como el diablo, Lisa Bonet y Charlotte Lapping. Okay. Esta película está basada en la novela de William Costenberg titulada The Fallen Angel, ¿Cuál es el caído? el ángel caído. The Fallen Angel. Vamos a centrarnos en la historia en Nueva York en el año de 1955. El personaje principal es Harry Angel. Es un investigador privado poco ortodoxo. Es contratado por Luis Campbell, que es Robert De Niro, para localizar a Johnny Fauturi, un famoso cantante herido por la Segunda Guerra Mundial y hospitalizado con daño cerebral, sobre el que no se sabe su paradero. Sipiri quiere que Fauturi le pague una deuda que contrajo con él años atrás, pero hay algo más que lo inicialmente aparece en el caso. Ángel descubre en el hospital han falsificado los papeles sobre Fauturi y que una noche dos personas se lo llevaron en un coche. Las diversas pistas llevan a Ángel a viajar a Nueva Orleans, donde se ve envuelto en un mundo de vudú y satanismo. Ahí conocerá a Penny Pauphot, por la que se sentirá atraído, que es hija del practicante sacerdotista de vudú, Kamada Fautori. Pero nada de lo que parece. Todas las personas que tienen alguna relación con el caso van apareciendo muertas una tras otra. Ok, dime, ¿qué onda? ¿Qué opinas de esta película de Robert De Niro, es el Satanás? Sí, no, está muy buena esa película. Sí, ya La me verdad, mis acordé de la respetos. misma, ¿eh? Ajá. Déjeme terminar lo último así, para que se interesen más. Conforme más se van acercando a descubrir la verdad, una sensación mezcla de miedo y malestar que va engullendo a Henry Angel, desembocando inesperando un final de todas las incógnitas serán resueltas. Bueno, pero no les llamas, ¿eh? Porque si no va a ser spoiler y la gente ni lo va a querer. No, no, es la última, sí, de Ah, resumen. bueno, entonces, ¿qué onda con esa película? Tiene. ¿Qué opinas sobre la misma? Ya me acordé, sí, la vi yo. Tiene un final muy, muy loco, muy inesperado. Igual, no ganan los buenos. Ahí el diablo gana a toda costa y lo empieza a torturar de una manera muy psicológica el diablo a él, por su Ah, ok. incógnita de ¿qué onda? ¿Qué soy yo?
que hice, ¿no? Ajá. Al tomar esas películas que sí te dejan que ver que no era el protagonista, no era lo que nos mostraron desde un principio, sino que era otra cosa, ¿no? Sí, y Esas lo que películas me no. encantan. Y me gusta que hay una escena que me gusta, que Robert De Niro, cómo lo interpreta a Satanás, Ajá. que empieza a tocar con una sinfónica de los años 30, de esos como con disquito y El su disco y su vibráfono aguja, y ¿no? su aguja, Los de acetato. pero la aguja es la uña del diablo. Y hay una frase que dice así muy impresionante, y cómo se empieza a burlar del protagonista. Satanás, o Robert De Niro. Satanás, Robert De Niro. Y Sí. actúa muy bien Robert De Niro, la verdad. Mi respeto es ese actor de Bueno, los sí. clásicos. Ok. Va. Entonces, ¿cómo se dice que se llama? Corazón de Ángel. Corazón de Ángel. De igual manera, les vuelvo a repetir, todos estos hipervínculos van a estar en la caja de comentarios en YouTube. Bueno, vaya en la descripción del video, igual en iVoox y en SoundCloud, que también tengo cuenta ahí. Ok, ¿qué más tienes de películas del diablo? Por último, esta les va a encantar. Este es un especial así de lo último, de las mejores películas de terror que tenemos. Ajá. Del diablo. Conozcan al abogado del diablo. Ah, sí, ya también un clásico, ¿no? Esta película, con Keanu Reeves. Ajá. También en España la conocen como Pactar con el Diablo. Fíjate, ni sabía cómo se llamaba en España. En España. Aquí nosotros nos dijeron el abogado del diablo, ¿no? El abogado del diablo aquí le pusieron. Ok, cuéntame, ¿qué onda con el abogado del diablo? Es una película de Estados Unidos del año de 1997. Protagonizada por Keanu Reeves. Ya muchos lo conocen como Matrix. Neo, Ken Reeves. Keanu Reeves. Okay. Lleva el papel principal como Kevin Lomax. Y Al Pacino. También lo han de conocer como Cara Cortada o Scarface, del papel de John Milton. Además, la participación de la actriz de Charlize Theron como esposa de Lomax. Como mencionamos, Kevin Lomax es un joven abogado cuya carrera va en un ascenso tal que nunca ha perdido un juicio. Sus ansias por ganar a cualquier precio hacen que al inicio de la película, luego de convencerse de su culpabilidad, continuó defendiendo a un acusado de abusar a una alumna de secundaria, humillando a la víctima al hacerla pasar por mentirosa. De esta forma logra ganar el juicio. Eso hace que lo contrate con una gran firma de abogados en Nueva York, cuyo se llama CEO, que es John Milton, quien tiene un especial interés en Lomax. En Nueva York, Lomax continúa con su racha de victorias con dos casos mucho más importantes y complicados. A medida que las cosas extrañas de la naturaleza diabólica comienzan a pasar a su alrededor, el último caso marca algunos de los puntos importantes de la película. Durante el caso, la esposa de Kevin, Mary Ann, se enferma y él se da cuenta de que su defendido es culpable de homicidio, por el que está siendo juzgado en estas circunstancias. Milton le aconseja a Kevin que deje el caso para ocuparse de su esposa y lo deje también si es de verdad, cree que su cliente es culpable. Sin embargo, remata sus consejos diciendo que nadie es invisible y quizá ya llegó el tiempo de que Kevin Lonard pierda su primer caso. Ah, entonces esta película, bueno, para no dar tanto spoiler, toda esta película también es muy buena, un abogado que jamás pierde casos, y vaya, una gran firma de abogados, me encanta ese edificio, está muy padre, si ya recuerdo la película, ¿tú cómo ves la película? ¿Qué opinas de ella? Interesante, ahí está viendo cómo el diablo tiene muchas formas de jugar con los humanos. Ok. Me gustan las escenas donde las mujeres con la esposa de este abogado empiezan a probar vestidos y empiezan a verse ya como demonios, ¿no? Se le empieza a ver como que Grotesca se ve. grotescas, ¿no? Esas pequeñas escenillas como que sí dan un poco de miedo. Me encanta esa escena de esas demonias que están con ella.
La están torturando ahí. Sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, también muy película muy recomendada. Chéquenla, véanla, de aunque sea de los años 90, no por eso quiere decir que sean películas malas. Es igual como los videojuegos o los animes. Animes antiguos, animes viejos, animes de los 80, eso. No por ser de esa época van a dejar de ser malos. La película también es muy buena, El abogado del diablo con Keanu Reeves, este gran actor que, bueno, hemos visto en YouTube que ha hecho muchas declaraciones y ha tenido una vida muy, muy dura. Pero lo que me cuenta es que él es muy sencillo, viaja en el metro, se come compra su pastel de cumpleaños, está en un restaurancito. O sea, es una persona muy sencilla. Y bueno, esta película muy, muy, muy buena, protagonizada por él. Ahora, ¿qué más nos tienes de películas de horror? Esas son las recomendaciones que yo les doy Y ahorita. bueno, de fantasmas, yo tengo una. A mí que me encantó mucho, que una vez unos compañeros vinieron a la casa y nos la pusieron. Yo no tenía ni idea de esta película, una película canadiense. Ahorita no recuerdo el nombre de quién la dirigió. De igual manera, de la misma forma que el proyecto de la bruja de Blair, que fue la que marcó esta, Pauta. revolucionó esta manera de hacer las películas, es Grave and Busters. Perdóneme. Grave and Counters. Una Buena película película. muy buena, de fantasmas, la verdad, sí da un buen de miedo. La uno, la Solo uno. vean la 1. Nada más la 1. Olvídense de ver la 2. Esa es una vil cochinada. Porquería. Esa no gustó para nada. No se le compara nada ni a los talones le llegó a la 1. Grave Encounters, un grupo de estos paranormales. Así como el canal de YouTube de estos de Cazadores de Fantasmas, algo muy similar, estos tipos, igual como en YouTube, este es un grupo de personas que filman eventos paranormales en ciertos lugares. Entonces, este par de cabroncitos se les ocurre filmar en un hospital psiquiátrico, pasar la noche, encerrarse ahí y grabar las actividades paranormales que hayan. Ellos pensando que iba a ser una pinche, un programita pedorro, pendejo, que no iban a encontrar nada. Madres, ese hospital guardaba algo muy, muy, pero muy siniestro que Y tiene que ver oscuro. con el mismísimo Señor de las Tinieblas, en la cual, bueno, pues les hace pasar una muy mala jugada. Todo ese edificio que está lleno de fantasmas, está repleto de los mismos. Son muy tétricos los espíritus que están atormentando a estas personas. Y bueno, ¿qué más nos puedes tú decir, señor Smooth, de esta película? Excelente película. Por eso nos lo recomendó un amigo antes de que se estrenara aquí en México. No sé dónde la consiguió, pero sí nos sacó un buen susto esa vez cuando la estábamos viendo en Por grupo. primera vez, ¿eh? Sí, no, esa vez hasta nos saltó, hija. Y es muy raro una película de que sí te espanten ahorita. Bueno, de la actualidad como el de los ochentas. Sí, la película no es vieja, ¿eh? La película no recuerdo y también los datos. De todos modos, les digo, ustedes lo van a ver, pero fue, lo hice como en el 2014, no, como 2012. 2000, más o menos, 2013, por ahí más o 2013, menos la más o fecha. menos por ese año. También No una es vieja. que está buena. Ese es el último de hablando de tema de películas de fantasmas. Barco Fantasma. Esa también está muy buena esa película. Ah, sí, ok, sí, ya me acordé que la italiana, ¿no? Hermosa, cantando en la cubierta del. No, no era la cubierta, o sí era la cubierta del barco. Sí, Sí, era la en la cubierta cubierta del del barco barco. que lo iban a asaltar. Y madres, empiezan a matar a mucha gente del barco y el barco queda encantado, ¿no? Ajá. Después de años, pasan años, porque esto era como en los años 40 o 50, ¿no? 50 más o menos. Después lo encuentra como en el 2000, hace 50 años atrás el barco anduvo por el mar navegando a la deriva, bueno, entre comillas a la deriva, y aquí iba navegado por fantasmas, ¿verdad? ¿Qué más de esa película?
A mí lo que me gustó de esa película, que te hablan del diablo y está recolectando almas. Ah, ok. De almas. Y por eso empiezan a matar ahí a todos los del barco, para llevárselos al infierno. O sea, quien se suba, madre, se lo chinga y su alma se va a ir al infierno. Ajá. La protagonista ahí, el diablo está cuidando unos lingotes de oro malditos. Y los que lo tengan ahí los van a matar. Por eso tienen encerrado y capturado a la esencia de los fantasmas que están ahí. Ah, órale. Pues sí. Pero bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejarle. Pues ya vieron películas de vampiros, zombies, fantasmas, brujas. Todo esto es lo que hemos hecho, pues, por recomendaciones del señor Smooth y su servidor Dragon Gamer, que ahorita no está tan gamer, está escuchando películas y recomendando películas de terror. Pues les deseamos que la pasen muy bien este día de muertos. Cénense su pan de muerto. Voy a ver si puedo compartir ciertas recetas que he visto, porque también hay gente que le encanta pasarla o hacer comida relacionada al día. No nada más su pan de muerto y su chocolate, que es lo que yo voy a hacer. Pan de muerto y chocolate a huevo. No. También voy a pasar recetas de pues, ustedes quieren cocinar o quieren hacer algo sobre el Día de Muertos. Halloween, pues igual, o como aquí le dicen México, pidan calaverita. Pues igual piden sus dulces y si les dan dinero, mucho mejor. Les deseo lo mejor. Mi nombre es Dragon Gamer. Me voy a despedir y también escuchamos al señor Smooth, que es al que dejo que cierre con broche de oro con sus comentarios esta emisión. Y bueno, yo creo que va a ser hasta el próximo año. Si tenemos, así que a los creyentes, si Dios los deja llegar, excelente. A los que somos agnósticos o ateos, bueno, con mucha devoción, mucha esperanza, el próximo año esperemos estar aquí con todas las ganas del mundo. Me despido, Dragon Gamer, hasta pronto. Ahora dejamos al señor Smooth que se despida. Muchas gracias por invitarme, como siempre, a tu canal. También, antes de que nos vayamos, también les vamos a recomendar, después en otra emisión, como lo hicimos en películas, pero esta vez van a ser los mejores juegos de terror que hay para que también lo disfruten los gamers. Claro está. Ah, sí, como mi canal, ¿no? O sea que para juegos de terror también hay un madral. Y más que nada, los juegos que han hecho ahorita los tales indie independientes, puta, hay juegos que sí te asustan, ¿eh? Sí, la verdad sí. He jugado ahorita Dread Out, puta madre, ese juego sí da miedo. Algo como Fatal Frame, pero puta, muy bueno y es independiente. Pero a ver, síguele, señor Smooth, ¿qué más? Sí, esperemos que se los recomendemos para que podamos seguir entreteniéndolos, así con este canal podemos seguir haciendo este tipo de trabajos para ustedes. Les agradezco de antemano que nos escuchen y esperamos que sigamos así muchos años más. Visita nuestros canales Dragon Gamer y señor Ismun. ¿Así te encontramos, el señor Ismun? Sí, señor Ismun, en el Rincón del Terror. Ok, ya me encuentras con Dragon Gamer en YouTube. Sígueme, dale like a este audio, este video, porque también lo voy a subir por iVoox, lo voy a subir por YouTube. Dale like al video, sube en redes sociales, estoy en Facebook, Twitter, Pinterest, Tumblr, no sé cómo se pronuncie, ¿dónde más estoy? Estoy en WordPress, en SoundCloud, iVoox. ¿Y a ti dónde te encontramos, señor Smooth? En YouTube, en Blogger. Y en Facebook, en redes sociales. Bueno, si vos por el momento nos despedimos. Excelente día, tarde, y noche. Buenas noches y dulces pesadillas a todos ustedes. Hasta pronto. Bye. Bye.